Se unió, dice. Aleluya. Hola. Amigo, estás al revés. Parece que a nadie le moleste verte al revés, ¿no? Pero este... lo puedo mover, espera. Es que a mí me sale que estoy bien, pero así sí, ¿verdad? Sí, así. Sí, ya. Lo logramos, querido público conocedor. ¿Cómo estás, Manuel? Pues contento de poder platicar contigo, como que nos debemos una plática, pero dije, ¿por qué no la hacemos pública? ¿No? ¿Por qué? Podría ser, ¿por qué no? Claro. Ya que yo creo que en todo este tiempo me han dicho, oye, Manolo, ¿y cuál es el éxito de Fusión? Y yo siempre digo, escuchar. escuchar mucho a la gente, ¿no? El señor Lalo Rojas está aquí. Una verdadera leyenda en México, sí, sin duda. Cuando te digo, a mí me dice la gente, ¿y cuál es el éxito de Fusión? Y yo, pues creo que es escuchar, ¿no? Y entonces, desde que yo empecé este rollo, empecé escuchando a los bailarines, ¿no? Y pues yo he tenido pláticas muy interesantes con el señor Adrián Arellano y ahora la queremos hacer pública. Sí, sí. Entonces, porque siempre es importante como conocer la historia de la salsa. No lo sé, amigo, no quiero revelar tu edad porque no es la intención. Sin embargo, ya el tema me dice que... Ya el tema de la vieja guardia, ya me perdí, ya no sé quién es más viejo que quién, ¿no? La verdad es que todos sabemos que... A punto de cumplir 43 años. Sí, eres un chamaco entonces todavía, güey, imagínate. Estoy chavo, sí. Pero bueno, hay más vieja guardia que tú, entonces ya no quiero hablar de guardias para que nadie se ofenda con que, no, es que la vieja guardia somos fulano, sutano y perengano. La verdad es que sé de Carmona, que nos está escuchando el maestro Carmona, sé de Carmona, pero de los demás, pues ya hay muchas viejas guardias, ¿no? Y también no quiero ofender a nadie con los temas de la edad. Pero bueno, amigo, parte de lo que estamos haciendo ahora cada jueves es hablar con artistas y hablar de trayectorias, ¿no? Y creo que sí. Sí, he visto un par de videos, ¿eh? Y la verdad es que trayectorias importantes en México, pues una de las más importantes creo que es la tuya. Entonces, empecemos por el principio. No tan al principio, porque no quiero saber dónde naciste y todo esto, porque sé que eres tapatío. Pero empecemos desde el principio. Hoy es, ¿dónde empezó a bailar Adrián Arellano? Pues desde mi familia, la verdad es que desde niño en mi casa, por parte de mi mamá son de Veracruz y por parte de mi papá son de México. Entonces, cada fin de semana, cada 15 días siempre había música. Entonces, desde niño, la verdad es que con mis tías, con mi mamá, o sea, todo fue ahora sí que desde casa, totalmente. Okay. Y eso es como de manera informal. O sea, yo creo que todos los bailarines desde chico tienen algo, ¿no? Algo ahí como que tiene que ver con mamá, ¿no? O el consejo de tú tienes que bailar siempre. Pero ¿en dónde Adrián Arellano se topa con la salsa? ¿En dónde se topa con el mambo? Es que vuelvo a lo mismo. Mi abuelo fue campeón de danzón, que en paz descanse. Uh-huh. Entonces, y estoy hablando que tenía 10, 11 años, y yo vi a mi abuelo sentado escuchando pues, los long play, los discos de acetato, uh-huh. Y salsa, mambo, danzón. Entonces, yo era de las personas que en vez de salirme a jugar fútbol, prefería ponerme a ver videos que mi papá grababa de Oscar de León, del Gran Combo, y sobre todo que eran videos que como salían bailando, entonces ahí me ves a los 11, 12 años tratando de copiar pasos del Gran Combo, porque algo que caracteriza muchísimo al Gran Combo es eso, que siempre han tenido mucho baile en sus canciones, ya que estuvo un tiempo Mike Ramos como corista con ellos, pues quien ponía todas las coreografías era Mike Ramos. Entonces, obviamente, yo lo que hacía era poner un video y ahí estaba de necio tratando de sacar los pasos. Entonces, para mí, ese es mi primer contacto
con este mundo latino, salsa, danzón, rumba, guaracha, todos esos estilos. Por eso, pero ¿y en dónde llega ya el interés por que deje de ser algo como de recreo, ¿no? O algo como juego. O sea, ¿en qué momento Adrián Arellano dice o toma su primer clase de salsa? ¿Quién le enseña a bailar de manera formal a Adrián Arellano? Fíjate, eso es algo bien, bien, bien raro. Quien trató de darme por primera vez clases de baile fue mi abuelo, y casi siempre que lo menciono a él. Pero él le dio una embolia, como dos embolias seguidas, le paralizaron todo el lado derecho, del cuerpo. Entonces, obviamente, no podía hablar bien ni nada, pero la primera clase que yo tomé, pues fue con mi abuelo, lo que yo pude entenderle. Y obviamente él me veía bailar y me hacía así como. Así no. Y me trataba de decir cosas y no le entendía. De repente volví a bailar yo y ya me hacía. Y me hacía esto. Y yo siempre lo digo, me dio el consejo más importante de mi vida, que es saber escuchar. Ahí se radica todo. Fue mi abuelo la primera clase, pero ya después con un maestro como tal de salsa, yo vivía en Nuevo Laredo y me mudé a Monterrey. Y de Monterrey entré al tecnológico y vi lo que era difusión cultural. Entonces me llamó mucho la atención. Yo ya bailaba viendo videos, yo ya bailaba con mis tías, con mi mamá. Y llego a la clase y mi primer clase la dio una maestra cubana. Entonces yo tomé la clase y al mes y medio la maestra se fue. Y el encargado de difusión cultural me vio bailar y me dijo, oye, bailas muy bien, ¿por qué no das clase mientras consigo otro maestro? Y ese, ¿por qué no das clase? Se convirtió en 8 años de estar dando clases Okay. ahí en el TEC. Okay. Muy bien. Y entonces, pero bueno, estamos hablando de épocas estudiantiles. Del 98. Okay. No manches. Sí. Me estoy acordando de los programas que veía en el 98 y me dio pena mencionarlo en vivo. Pero bueno, hablando de Adrián Arellano, más o menos, este es tu primer contacto ya como maestro. O sea, traes un tema de maestro atrás. Pero el 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿en dónde cae? O sea, ¿cómo llegas a esa parte, no? Precisamente ahí como empecé a dar clases, traté de estar viendo videos, traté de empaparme de lo más que se pudiera para poder yo enseñar algo adecuado, porque siempre fui muy, muy exigente, eso sí. Entonces, me topo con un video de una competencia de Los Ángeles. Por accidente, llegó un alumno conmigo de San Diego y me dijo, no, es que tú bailas así muy cubano, pero deberías de ver a los Vázquez. Y me enseña un video, en ese entonces el internet era un relajo, apenas estaba en pañales, y me tocó ver un video de Johnny Vázquez. Entonces, veo un video de Johnny Vázquez con Carolina Cerisola y me quedo así de, ¿qué es esto? Me entero que hay un congreso en Puerto Rico y entonces ahí es cuando decido ir al Congreso a Puerto Rico y aprender ahí. Ahí fue mi primer contacto realmente con este estilo. Yo no conocía este estilo y ahí fue como ese aspecto de 1, 2, 3, 5, 6, 7 y yo me quedaba como, o sea, no entendía nada. Obviamente. Y ahí entonces empiezas a tomar las clases, pero ya me empecé a confundir. O sea, el tema con Johnny era un one, ¿no? Pero si tú vas a Puerto Rico, no te encuentras ni una clasecita de un one. ¿Hubo ahí una confusión o qué pasaba en lo que No, Adrián Arellano estaba aprendiendo en ese entonces? lo que pasa es que ahí en el Congreso sí había exponentes en uno. De hecho, había como una pelea, por decirlo así, no mal, pero de los que bailaban en dos y los que bailaban en uno. Entonces, había clases en uno y en dos, que a final de cuentas, en ese Congreso del 2001, Johnny Vázquez ni siquiera fue. Yo fui porque yo iba con la idea de ver a Johnny Vázquez. Y luego ya me encontré con bailarines como Tito Hortos, como el señor Stacy López, que los veías bailar y te quedabas así.
con la boca abierta, obviamente. Claro. Y entonces, a partir de ahí, porque para mí eso fue un trancazo, porque según yo bailaba. Entonces voy y veo todo lo que es ese monstruo del Congreso, que eran 8 días, dos orquestas diarias. Estoy hablando de Santa Rosa y Víctor Manuel, que eran Combo y La Ponceña, Tito Nieves y El Canario. O sea, era algo increíble. Entonces, voy y me decepciono de tal forma que digo, yo no bailo nada. O sea, no sé bailar nada. ¿Y qué es eso de contar? Incluso me ponía yo así como que, ¿por qué se ponen a contar si todo viene del corazón, no? Ya después. Ya después aprendes que es un balance de las dos cosas, definitivamente. Pero para mí fue un trancazo ese congreso. Yo estuve en depresión como 3 o 4 días sin querer bailar nada. ¿Por qué? Porque veía que todo el mundo bailaba increíble y yo me quedaba así. Entonces, esos 4 días yo me la pasé con una camarita grabando a los bailarines que me gustaba cómo bailaban. En ese entonces. Perdón que te interrumpa, en ese entonces vi a un señor que le atinaba todos los remates en la música bailando en social y yo me quedaba, bueno, este se sabe todas las canciones así al derecho y al revés. Ya después ese mismo señor me ve en un taller, yo tomando el taller y me quedé a practicar los pasos que pusieron en el taller y él mismo se me acerca, yo no lo conocía y me dice, oye, ¿de dónde tú eres? Y yo, de México. Me dice, ¿y vas a hacer show en tarima? ¿Yo? Me dice, sí, eres muy bueno bailando. Y yo, no, la verdad es que no. Dijo, bueno, espero el año que viene verte aquí arriba del escenario porque tienes mucho talento. Estoy hablando del señor Stacy López. Entonces, eso para mí fue un aliciente enorme. Eso me hizo querer aprender muchísimo más. Eso me hizo comprar dos videos instruccionales en tiempo uno y en tiempo dos. O sea, yo dije, yo tengo que aprender las dos cosas. ¿Por qué? Porque las dos son muy buenas. Entonces, me traje un video instruccional de Rogelio Moreno con Josie Niglia. Estoy hablando del 2001. Y compré un video de un bailarín que creo que ya no está dando clases. Se llama Tony Piñeiro. Él daba clase en tiempo dos. Entonces, al mismo tiempo, traté de aprender los dos estilos. Y también esas palabras que me dijo Stacy en mí me marcaron por completo, porque al día siguiente yo dije, ah, bueno, tengo que pensar el nombre de mi compañía, tengo que, o sea, me puse a hacer todo. Y eso fue para mí algo increíble y al año siguiente ya regresé con compañía y ya bailando en uno y en dos. Así casual. Digo, nada más como para dar un poco de contexto para los que no sean de esta generación, cuando Adrián Arellano habla de videos, no habla de online, ni habla de YouTube, ¿no? No, de VHS. Y no habla de VHS y porque ni CDs en ese entonces, ¿no? Cuando digo, nada más para que veamos el brinco generacional, porque hoy la gente empieza a bailar o llega a un congreso, se mete a YouTube y hay talleres, social y la gente ya tiene acceso a muchísima información, que a veces está bien, ¿no? Pero hay veces que no se genera esta hambre de la que habla Adrián, ¿no? De, oye, no puede ser, o sea, yo llevo una cámara para filmar, para que pueda yo ver y alimentarme de todo, ¿no? Pero el esfuerzo de filmar, el esfuerzo de comprar videos, el esfuerzo de todo esto. Entonces, viene esta hambre de Adrián Arellano, de alimentarse y de aprender. Entonces, o sea, digamos que tus primeros maestros fueron en una pantalla, o sea, aprendiste a bailar porque en México, y dicho sea de paso, en Monterrey no había, hoy hay 1,000 personas dando clases, ¿no? Pero en ese entonces no había nadie que dijera clases de salsa on one, clases de salsa on two, ¿no? No, para nada, ¿no? O sea, sí había un par de maestros que bailaban un poquito cubano, pero eran maestros, por ejemplo, de ballet, que les pegaba más el hecho de dar clases de ritmos latinos, y eso era lo que había, no había algún maestro como tal de salsa, de onguán, ontú, no existía eso aquí. Oye, amigo, y entonces regresas a Puerto Rico el siguiente año, ya con todo y compañía. O sea, no solamente regresaste a aprender, sino regresaste a hacer ruido y a juntar a varios y te fuiste a bailar.
¿Es la coreografía esta que tenías? Digo, no sé si me estoy adelantando demasiado, ¿no? Pero ¿qué coreografía presentaste ahí? Porque yo estoy pensando ya en las de los, en una de marineritos o algo así que tenías. No, 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 eso ya fue años después. El año siguiente que regresé en el 2002 a Puerto Rico, regresamos con una coreografía que se llama Tambo. Y regresé ya con la compañía. Y para mí, de verdad que fue todo un reto, porque en esos años, en los congresos, tú tenías que mandar tu video por correo en VHS de tu coreografía. Y dentro de 400 coreografías seleccionaban a 40. Esas 40 tenían la dicha de presentarse en el escenario y en vez de pagar $400 de tu pase, pagabas 250. ¿Por qué? Porque como estabas bailando en el escenario, te estaban dando esa remuneración de $150 y obviamente uno estaba con los nervios, pues tú mandas el video. No era como ahorita, que lo mandas por internet y ya. Sea, Sí, lo claro. mandas por correo y estás de que chin, ojalá y quede y chin. Y ya cuando llegó la carta de que éramos aceptados en el Congreso, no, hombre, yo me puse a gritar, porque para mí era un súper, súper logro. ¿Y Que tienes esa ahorita ya es muy carta? diferente. Sí, claro. Tengo todos los recuerdos. Qué chido. O sea, cuando hablamos de carta, no recibías mails, recibiste un sobre que decía, estás aceptado por parte del Congreso. Eso lo Eso hizo. Bacardí de la salsa y viene toda la información de la carta, claro. Ok, qué chido. Oye, amigo, y a ver, te voy a decir, ya viniéndome más para acá. Bueno, ya bailas on one y on two, ¿no? Ajá. Y de repente, yo te voy a decir, el primer recuerdo que tengo de Adrián Arellano fue en un congreso de Acapulco, donde, como en todos los congresos, digo, en ese entonces yo no organizaba nada, ¿no? Más que mi ida a Acapulco. Y yo recuerdo que estabas en el lobby del hotel, junto con la que era tu pareja de baile, y estaba Ernesto y Maritza, ¿no? Estaban preparando algo de baile. Y ahí lo primero que notas es, bueno, andabas, creo que luego presentaste esa coreografía como con algo, pues yo, o sea, perdón la ignorancia, pero iba a decir como una guayabera, ¿no? Porque era como una Era forma. todo de blanco, sí. Una forma formal de hacer este tema de rumba. Y eras el primero, por no decir el único, que mostraba cosas de rumba, ¿no? Porque en ese entonces era como algo muy tuyo, muy característico de Adrián Arellano. ¿Cómo yo? Esto es previo a Acapulco, pero es, ok, ya entendimos el mambo y el onguán y el ontú. ¿En qué momento te topas la rumba y todo el tema cubano que hoy es parte del día a día de tu vida, ¿no? Pero ¿en dónde te encontraste con el tema de la rumba, de toda esta parte tuya? Mira, a partir del 2002, fui 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a Puerto Rico. Entonces, estuve tomando clases todo el tiempo. O sea, incluso las primeras partes para mí, yo creo que los primeros años no conocí Puerto Rico porque yo prefería quedarme a tomar los talleres porque yo sabía que acá en México no había eso. Entonces, entre el 2002, 2003 y 2004, que fue cuando fui a Los Ángeles, empecé a ver algunas personas que hacían cosas como de rumba. Y a mí la música me atrapó por completo. A mí los tambores de la rumba y del afro, pues son súper especiales para mí. Entonces, yo los empecé a escuchar y me clavé de lleno al ritmo, de lleno por completo. Pero no hay una persona así como tal que yo diga, ah, por esta persona estoy bailando rumba. No, o sea, hubo varias personas que metían pedacitos de rumba en coreografías y yo me quedaba, pero estoy hablando de personas fuera de México, no en México. Entonces, veías en congresos gente de Francia, gente de Italia, gente que empezaba a hacer cosas así. Entonces, por ejemplo, el mismo Fernando Sosa en el 2004 dio un taller de rumba. Okay, eso no lo Y sabía. a mí me tocó tomar un taller de rumba con él. Entonces,
Entre él, entre ver bailarines cubanos del ambiente, empecé como a ¿cómo te diré? A pegarme por completo a ese ritmo. Me gustó muchísimo que me hizo querer aprenderlo. ¿Y cómo aprendiste? Porque dices que no hay una persona, sino hubo varios. O sea, todo esto te inspira, ¿no? ¿Y en dónde lo haces tuyo, cara? ¿O quién? O sea, es que hoy todo el mundo, cuando tú dices clases de rumba, pueden decir, tú debes de tener ahí una línea de muchísima gente que aprendió contigo. Hoy día también Iván, ¿no? Cuando yo entré al tema de los congresos, que me terminé convirtiendo en promotor, estaba Manolo, ¿no? Manolo Vázquez. Y ya más reciente, hoy yo veo muy pegada a Sainé, ¿no? Pero en ese entonces todos estos nombres no estaban, ¿no? De hecho, por la plática que tuve la semana pasada o hace 15 días con este Iván, ni estaba en México, ¿no? Cuando tú estabas ya bailando rumba aquí en México. ¿En dónde? O sea, la música te inspira, en los congresos vas, tomas más clases. Pero ¿en qué momento se vuelve esto? Porque hoy eres parte de la religión yoruba, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un pasito, otro pasito, otro pasito, y de repente ya eras el referente de las clases de rumba en México? Mira, es algo bien raro porque siempre he sido muy autodidacta. Afortunadamente y desafortunadamente, no he tenido un maestro como tal. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque me ha hecho trabajar el ritmo a fondo para entenderlo más. Y desafortunadamente, porque cuando tienes un maestro, digamos que te da en charola de plata muchas cosas para que tú las puedas entender. Entonces, yo no tuve un maestro como tal, iba agarrando de aquí, de allá, de aquí, de allá, y estar práctica, práctica, tratando de entender el ritmo. Me tocaba ver otro congreso, sabía que iba a haber alguien de rumba, ahí estaba. Y regresaba y estaba en lo mío. Entonces, no ha habido un maestro como tal. Ha habido muchos. Ha habido muchos, a final de cuentas. De tomar un taller, ah, bueno, ahora tomo un taller acá, ah, bueno. Una vez vino Muñequitos de Matanzas, que es una agrupación de Cuba, tanto de rumba como de afro, muy buena, y vinieron a Monterrey. Para ese entonces yo ya bailaba rumba. Entonces me ven bailando en el público y me suben al escenario a bailar con ellos. Y me sentí súper contento porque te digo, yo he tratado de hacer las cosas con las herramientas que tengo. Entonces subo, quedan muy contentos y el bailarín principal me dice, ¿dónde aprendiste? Y le dije, no, pues viendo yo solo. Y ese bailarín se llama Barbarito Ramos, es uno de los bailarines más fuertes de rumba que hay. De hecho, Michael Fons ha subido videos con él y Michael Fons ha tomado clases con él. Y a mí yo tuve la dicha de tomar dos clases con Barbarito privadas. Entonces, ha ido sumándose poco a poco es esta parte del conocimiento de la rumba y el afro. Pero mucho, mucho ha sido de estarme yo ahora, así que perdón por mi francés, partiéndome la madre y dándome contra pared, porque a veces uno piensa que está haciendo bien las cosas y luego ya te das cuenta que no, ¿verdad? Sí. Entonces, ya cuando me ha tocado tocar clases con grandes personas como Barbarito Ramos, como Michael Fons, con el señor Iván Valdespino, pues te das cuenta si vas bien o vas mal, o hay que rectificar, o hay que hacer ciertas cosas. Pero todo ha sido más por practicar. Y tuve otra persona que creo que sí es muy, muy importante. Yo ya daba rumba, di un taller aquí en Monterrey. Y de repente llegaron dos personas de Zacatecas, una señora y una chava. Y toman la clase y se van muy contentas, pero al final de la clase se acerca la señora conmigo y me dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Loipa y hace mucho que no veía bailar a alguien rumba como tú, bailas súper bonito. Dijo, y el afro también. Dijo, pero si me permites con toda humildad decirte unos consejos, porque yo estudié la carrera de folclore en La Habana, me quedé así de. ¿Me explico?
Entonces, como que han sido, yo creo que cuando quieres algo lo llamas tanto. Y llegó esa persona a mi vida y también tomé dos horas con ella privadas y me enriqueció mucho. Y luego me tocó también tomar clase con el señor Manolo Vázquez, que es increíble. También me tocó clases privadas con él y también fue una forma de enriquecer y de ver. Entonces, así se ha dado. No ha sido que yo haya estudiado exactamente con un maestro y así. La verdad es que no. Pero sí soy una persona muy apasionada. Entonces, cuando quiero algo, pues hasta no llegar a eso, ¿verdad? Eso sí. No, y lo sé, o sea, se vibra, ¿no? O sea, uno de repente no entiende el nivel de horas, hombre, cuerpo que le mete a esto, ¿no? Y el desgaste que implica aprender a bailar rumba. O sea, de por sí, aprender a bailar siempre es cansado, ¿no? Porque tienes que, es una cuestión física. Pero recordando un poco, y lo he visto con ustedes, ¿no? En todo este tiempo, la gente entra a sus clases de una forma y sale agotada de otra, ¿no? O sea, el nivel de desgaste que requiere estar en una clase de rumba es importante. Pero más allá de eso, el nivel de desgaste que implica aprender y luego enseñar esto, pues son miles y miles de horas, ¿no, amigo? Seguramente. Sí, es parte de, pero también soy bien sincero. Últimamente, por ejemplo, mis clases las doy de lo más tranquilo porque me interesa más que se entienda el movimiento. A veces hacemos una repetición de lo que estamos viendo adelante de nosotros y es una mal copia lo que estamos haciendo. Entonces, de un tiempo para acá, he tratado mucho de comprometerme con los alumnos en el aspecto de que sepan realmente y concienticen qué está pasando con su cuerpo al hacer tal paso. Porque muy fácilmente tú puedes copiar algo que estás viendo y luego tú dices, bueno, ¿y por qué no se me ve igual? ¿Por qué si ya estoy siguiendo lo que me están diciendo, no se ve igual? ¿Verdad? Entonces, a mí me pasó mucho eso. Por eso trato ahora que precisamente las clases sean de tal forma que el alumno esté entendiendo exactamente qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para que precisamente, aunque yo no esté delante de él como un instructor, él pueda estarlo practicando. A veces vamos a talleres y copiamos lo que está haciendo el de enfrente, pero realmente no entendemos qué está pasando en nuestro centro de gravedad, qué está pasando si hay una relajación para generar un movimiento. Hay demasiados detalles, demasiados que antes yo no les ponía como esa parte. Y ahora sí, sí es friega, no digo que no, pero hay una parte que sí es como, a ver, si no entendemos esto, de nada sirve que nos pongamos una friega porque solamente te vas a cansar. Vas a crear condición, definitivamente, pero la calidad del movimiento va a ser otra cosa. A eso me refiero. Qué importante lo que dices, la calidad del movimiento, ¿no? Como que la gente está ocupada en aprender combos de pasos, pero no en lugar de eso aprender poco. He estado teniendo charlas con varios y, por ejemplo, me encuentro con que el tema, cuando les llega una, no sé, ahora que se ha vuelto muy competitivo el país, muchas de las críticas de los jueces o de las retroalimentaciones son, te falta un básico. No, te falta ser más básicos. Y la gente se enoja, ¿no? Porque entonces dice, como que aventaron a la mujer arriba mil veces, ¿no? O la aventaron por abajo, o hicieron un esfuerzo titánico, pero como que le falta un poco de esencia, ¿no? De esta parte. La gente como que está entendiendo este tema de básico como sencillo, no básico como esencial, ¿no? Claro. Cuestiones más del lenguaje. No sé cuántas veces has dicho eso tú, amigo, de no vi básicos en tu coreografía, pero me parece como importante señalarlo, ¿no? Y cuando hablamos de básicos, hablamos incluso de la calidad del básico, ¿no? Estamos acostumbrados incluso en las redes sociales a hablar de los likes, pero sería muy difícil y muy extenso y para otra charla hablar de la calidad de los likes que debes de tener incluso en tus redes sociales. Pero bueno,
Ya supimos de dónde te enamoraste de la salsa. Puerto Rico tuvo mucho que ver en todo esto. Todo. Ya supimos que te enamoraste del afro. Ahora, en la cabeza de un bailarín, cuando ama tanto estas dos cosas, también debes de haber sido de los primeros que hizo esto, ¿no? En el que se puso a fusionar mambo con rumba, ¿no? Hoy se oye un tambor y la gente empieza a hacer manitas, ¿no? Como de manera automática. Pero Adrián Arellano empieza con este tema de las fusiones. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo mucha crítica, porque si tienes conocidos de Puerto Rico y tienes conocidos cubanos, híjole, qué miedo, cabrón. Pero platícame, cuando empezaste a fusionar esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en las coreografías y cuáles eran las retroalimentaciones de parte de toda la gente que ya conocías? Pues fíjate que de alguna forma, gracias a Dios, siento que a la gente le gustó. Siento que no hubo tanto problema. Uno que otro purista cubano me decían, por ejemplo, no, yo no sé por qué te pones a hacer esa salsa en línea, eso que no es salsa. Algunos, no todos, obviamente. Ahorita entiendo el por qué dicen eso. Pero bueno, en su momento decían, no, tú tírate a la rumba y ahí. Y por lo regular fueron personas más cubanas puristas que me decían como que eso no queda. Pero en general la mayoría fue de al contrario, de achis, ¿y eso qué es? A ver, quiero aprender a bailarlo. Entonces fue algo muy bueno, al contrario. Y aparte, las canciones que yo usaba para meter cosas de rumba y eso, pues traían cosas de rumba. No era como lluvia, tus besos, y yo hecho madre haciendo rumba, pues no, ¿verdad? O sea, sí. Y eran canciones que lo ameritaba, y entonces, pues siento yo que eso hacía que se viera bien. Pero Pero no, la mayoría fue así. qué padre, pero aún así, y ahora, ¿qué opinas de las nuevas generaciones, amigo? Porque yo estoy escuchando a un Adrián Arellano que es, o sea, desde tu abuelo, ¿eh? Desde el consejo de escucha, ¿no? Porque la gente a veces empieza a bailar y todavía no está escuchando ni lo que dice, ¿no? La música. Pero el primer consejo de tu abuelo fue escucha, ¿no? Y para que tú. O sea, primero bailaste un buen estuviste en Puerto Rico mucho tiempo para aprender esto, luego estuviste un chorro de tiempo y le invertías mucho estudio, que cuando, créanme, cuando Adrián Arellano dice estudio es un matadito de la rumba, ¿no? Alguien que verdaderamente estaba concentrado, un obsesivo compulsivo, ¿no? Del tema de la rumba. Pero hablando específicamente de esto, amigo. ¿Qué opinas de estas generaciones que hoy de la nada, o sea, tú tuviste que estudiar mucho para poder entender que la música tiene ciertos momentos para poder entrar con todo? ¿Cómo ves hoy las coreografías? Porque hoy es una locura. Hoy veo Cuba por todos lados, ¿no? Hoy veo rumba por todos lados. No sé si bien hecha o mal hecha, pero ¿qué estás viendo hoy en las coreografías? Es muy interesante. La verdad es que ahorita el nivel competitivo que hay es increíble. Yo creo que México está en un nivel que nunca había estado. Está súper, súper arriba. Y obviamente el hecho de usar todos estos matices del afro son muy buenos. Claro, hay algunas personas que no lo hacen como debe ser, pero bueno, creo que están en el camino. Nadie nace sabiendo. Creo que todos tenemos que trabajar sobre lo que queremos. Lo que sí y lo que vienen diciendo muchos maestros es, entre más te metas a la raíz, más vas a poder generar ese movimiento, esa calidad de movimiento. Hay algo que yo siempre he querido explicar y hasta que vi una frase de un meme, no sé ni quién lo puso, pero dije, eso es lo que he querido explicar toda mi vida, toda mi vida. Que es, hay personas que bailan al ritmo de la música y hay personas que son la música. Con eso de verdad que es lo que creo yo, que la gente o las personas que ahorita están en las competencias deberían de enfocarse. Yo creo que si tú eres la música,
Tú vas a saber los momentos exactos donde vas a poder utilizar cosas de afro y donde no. Y no es como de a fuerzas, nadie tiene la verdad absoluta, definitivamente. Y a final de cuentas, esto es arte. A lo mejor a ti Van Gogh te cae pero malísimo y Picasso lo adoras, ¿no? Y yo te puedo decir lo contrario, que Van Gogh es lo mejor y que odio a Picasso. Entonces, a final de cuentas, es arte y todo es de una percepción. Pero entre más la gente se meta a la raíz, entre más la gente se meta a estudiar lo que está haciendo, creo que va a dar un resultado increíble. Porque ahorita lo que yo veo actualmente es que muchas personas meten cosas de afro, pero se ve como salsa. Entonces, siento que se ve así parejo. O sea, sí hacen movimientos de shango, de olla, pero se sigue viendo como salseado, salsero. Y mi pregunta es, si metes líneas para verte muy recto y verte en una muy buena postura, que son extraídas más del ballet, ¿por qué no meter precisamente esa raíz y esa calidad de movimiento del afro cuando se toca hacer afro? Entonces, siento que obviamente bailamos algo en lo que se puede mezclar todo y se puede meter todo. Ahorita ya todo el mundo hace en mil cosas, pero creo que entre más nos metamos a la raíz, más se va a ver como o se va a enriquecer la parte de la coreografía y del movimiento corporal. Eso es lo que yo veo ahorita. Hay muchas competencias, el nivel está cañón, pero de repente, no sé, hacen algo de Ochosi, el arco, y está, pa, y no hay un movimiento en el torso, o sea, no hay esa parte fundamental del afro. Pero reitero, todos en algún momento de nuestras vidas estamos empezando en algo, y la mejor forma de mejorarlo es practicarlo, presentarlo y hacerlo. Y darte la oportunidad de estudiarlo, ¿no? O sea, cuando algo que mencionabas mucho, que tú tuviste que buscar irte a Puerto Rico, a Los Ángeles y además, no recuerdo cuándo fue el primer congreso en México de Acapulco, pero si mal no recuerdo, fue por ahí del 2007, no, o antes, o 2005, algo así, y fue cuando empezamos que empezaba a llegar información y era Acapulco, diciembre, y esperar hasta el otro año, ¿no? Adrián Arellano, no conforme, o sea, no se andaba esperando a ver quién ponía congresos en México, sino se fue a buscar la información. Si tenía que ir a Puerto Rico, iba a Puerto Rico. Si tenías que hablar con determinados maestros cubanos, lo ibas a buscar. Creo que esta hambre de estudiar, ¿no? Esta hambre de aprender es algo que tenemos, o que más bien hoy los maestros tendrían que empezar a transmitir, ¿no? Lo decía en otro video, hay mucha hambre de ganar, ¿no? Pero hay poca hambre de aprender, ¿no? Entonces, si te dicen arco, dices arco, ¿no? Si te dicen machete, pues se ve como que le pegan mil veces a algo, pero no sé si es el movimiento exacto, ¿no? Fíjate, perdón que te interrumpa, pero continuando con la idea que estás diciendo y contestando una pregunta que no te dije exactamente en qué momento. En el 2004 a mí me tocó tomar una certificación con el señor Eddie Torres en Puerto Rico. Ah, sí. Pero el tronco común eran 2 días de musicalización que nos ayudó el papá de Tito Hortos en el piano a explicarnos todo lo de la música, lo cual fue para mí. Eso sí fue una certificación. Ahorita hay muchas certificaciones que es haz la coreo y ten. No, o sea, aquí sí nos explicaron muchas cosas así, muy detalladas. Y en el tronco común, de repente llevaron unos tambores bata para amplificar ese sonido. Y empezaron a tocar y a mí se me puso la piel así, así, casi con ganas de chillar. Y yo dije, yo quiero esto. Ahí fue exactamente el momento donde yo dije, yo quiero meterme de lleno y a fondo a la rumba y al afro. Ahí, en el 2004, en ese momento. Exactamente. Y conforme lo que estás diciendo ahorita, yo creo que estamos en híjole, ¿cómo decirlo? Un momento muy importante porque
como lo dices, mucha gente es muy competitiva y lo que buscan es ganar. Y a veces ves personas que ganan, pero o no tienen conocimiento de música o no tienen conocimiento del movimiento corporal. Y es un momento donde todo el mundo busca ganar, 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 ganar. Y está bien, la vida, cada quien tiene diferentes metas. Ahora sí que entre más metas, mejor, ¿no? No podía faltar No, el varil claro. que tenemos todos metido en el cuerpo. Entonces, a lo que voy con esto, yo creo que es un momento bien importante de meterse de lleno a entender más la música, a entender a fondo los ritmos, para poder jugar con ellos y para poder enriquecer más lo que se está haciendo. Claro, yo creo que lo de ganar se te va a dar solo si sigues trabajando. Si no trabajas, bueno, pues no, ¿verdad? Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que hay mucho que hacer, mucho que aprender de las cosas que te comparto también, hablando con Maritza y con Yazbek. Ellos me decían, es que hay muchas cosas que aprender y antes nos dábamos el tiempo de aprenderlas, pero ahora estamos más viendo, la gente quiere competir lo más que se pueda y ganar, que como bien mencionas, está súper en orden. Pero tendríamos que entender la victoria como una consecuencia de sucesos, no como lo que ve. Porque si la gente se prepara para ganar, si no gana, se desanima de bailar, ¿no? En el mundo, ¿no? Si tu única meta en el baile es ganar, pues pueden pasar dos cosas. La positiva es que ganes y luego te hagas esa pregunta tan rara que es. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ya gané. ¿Ahora? ¿No? O que pierdas, ¿no? Y que entonces sufras la peor depresión de tu vida porque no se logró lo que tú querías, ¿no? Cuando verdaderamente creo que todos los que empezamos en este medio, sea como sea, era, pues queremos bailar, ¿no? Ya sea para bailar como un mortal como yo que va al social y se avienta dos rolitas, ¿no? O bailar de manera profesional como lo estás haciendo y mencionando tú también, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, esto desde que nos estuvimos mensajeando y me dijiste que ya estabas preparándote, esta es la que yo estaba babeando por hacer. Te empiezas a meter en la religión, Adrián, y ahora te estás preparando para algo, pero hemos hablado hasta este momento del tema dancístico, pero la danza te lleva a la espiritualidad. Platícame de esto, cabrón, porque esto sí es nota de revista, cabrón. O sea, Mira, ¿en qué momento? te digo, yo desde el 2004, desde ese momento que te dije ahorita, para mí creo que el 2004 fue una enseñanza de vida muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. Porque en el 2004 tuve la fortuna de bailar en Los Ángeles y me fue increíble, me fue súper bien. De hecho, esa fecha está marcada así en mi corazón, siempre. Porque esa fecha fue precisamente en Los Ángeles. Yo buscaba un objetivo, yo tenía un objetivo en mente, uno solo, que era que un promotor llegara conmigo y me dijera: oye, me gustó tu trabajo, ¿cuánto me cobras por llevarte a tal lado, ¿no? Entonces, para mí, el 2004, precisamente en el Congreso de Los Ángeles, nos fue súper, súper bien. O sea, la gente se paró a aplaudir y todo estuvo increíble, gracias a Dios fue un momento muy bonito. Y se acerca conmigo un español y me dice: oye, me gustó mucho tu trabajo, me fascinó. Quisiera llevarte a un congreso en España. Claro que en ese momento, pues a mí se me cayeron los calzones, ¿verdad? Por completo. Yo dije: aquí es el momento. Y me dice: pero, ya cuando me dijo pero, yo dije: ching. Me dijo: pero no tengo para pagarte tu show. Y yo me quedé así de. Me dijo: no, no, no me lo tomes a mal. Yo te pago avión, te pago comidas, hospedaje y te consigo otro congreso donde sí te paguen en 2 meses después. Y para mí fue como quería gritar de alegría. Dije: por fin. Porque yo sabía que a partir de ahí
ya iba a ser un, o sea, iba a ser diferente. Yo Claro. llevaba tiempo buscando eso. Y te cuento esto porque precisamente esa ida a España y a los 2 meses que me tocó ir de nuevo, me tocó quedarme en casa de un amigo, se llama José Antonio Soto, él es español, muy, muy buen amigo. Y cuando llego a su casa, veo que tiene altares y tiene cosas, y yo, y todo esto, me dice, ah, es que soy babalao. Dije, yo ni sabía que eras babalao. Yo ya más o menos sabía que era un babalao, que es un sacerdote de la religión. Y me quedé así de, dije, no, es que a mí me llama mucho la atención todo esto. O sea, acababa yo de escuchar los tambores que me pusieron la piel así. O sea, dije, no, es que yo quiero llegar a esto. Y ese mismo año fui como unas 5 veces a España y él me decía que para yo entrar en la religión, pues había que hacerse una ceremonia de 3 días y bla, bla, bla. Total, que nunca pude entrar. Pero desde ese mismo momento también ese lado espiritual y esa parte de estar en lo de la religión estuvo presente todo el tiempo. Y fue ya después en Guadalajara hasta el 2009 que entré ya de lleno a la religión. Y obviamente uno se da cuenta que todo lo que nosotros hacemos en afro es dancístico, pero también es un lado espiritual y religioso. Todos los cantos son alegorías o cantos para pedirle algo al orisha. Todos, la mayoría. Entonces, obviamente uno lo hace dancísticamente, pero también está esa connotación, aunque no nos guste. Claro, para que sea ya religioso y todo, bueno, tiene que haber unos tambores consagrados ahí. Si son tambores abericola, que no están consagrados, es meramente dancístico. Si ya son con añá, entonces ya son del lado religioso. Entonces, siempre ha estado presente el lado espiritual en mí. Siempre me ha gustado mucho leer sobre la cultura afrocubana. Y ya llevo 13 años que entré a la religión. Y precisamente ayer acabo de cumplir el primer año de Babalao, de estar estudiando, de estar preparándome. Y bueno, eso es un camino distinto. Es un camino donde uno jura salvar a la humanidad. O sea, uno busca ayudar a las personas y creo que no hay sentimiento más bonito que ese en la vida. El hecho que tú puedas ayudar a una persona en el baile, en la vida o como tú quieras, creo que es algo increíble. Indirectamente en mis clases y para todos los que dan clases, estamos ayudando a la gente a que pase un mejor rato, a que se le quite el estrés del día a día. Y eso es algo muy bonito. Y creo que eso es algo que no muchos valoran o no se dan cuenta. Que muchas veces la persona llega de su día cotidiano, llega a tomar una clase y llega a desestresarse. Sí, claro. Claro, hay unas que traen otras metas y dicen, yo quiero competir, a mí sí, dale y no quites el dedo del renglón. Pero hay otras que van a desestresarse. Entonces, el hecho de que nosotros estemos enfrente de un grupo y que de alguna forma u otra podamos contribuir con un granito de arena a que las personas puedan tener una sonrisa o puedan mejorar su día a día, creo que es algo de lo cual debemos estar agradecidos y de lo cual afortunados. Creo que mucha gente no lo ve así. No, digo, lo desconozco, pero yo siempre he pensado que la gente, cuando reconoce lo que el baile es en su vida, no yo creo que los que lo entienden más son los bailarines, ¿no? A mí, cosas chistosas que, bueno, que me están pasando ahorita que soy papá es, ya veo a mi hijo, mi hijo no ha tomado una sola clase de absolutamente de nada, porque tiene 2 años, ¿no? Y de repente ya descubrimos su mamá y yo que le poníamos música y de repente se ponía a bailar. Yo digo, es algo que tenemos, ¿no? Es algo que lo haces y lo empezó a hacer como de manera instintiva. Tengo ahí un video, incluso por ahí por mi red, luego se los pasaré, de mi hijo aplaudiendo y moviéndose, ¿no? A los, no sé, de nada de haber tenido 8 meses, ¿no? Entonces yo digo, no mames, el baile lo traemos en el paquete, ¿no? O sea, traemos corazón, pulmones, ojos, ¿no? Y por lo general, algo te sale bien y bailas, algo, estás triste y buscas abrazar a alguien y terminas bailando. Ya no quiero, estamos en horario matutino, no quiero decir más cosas que empiezan bailando, pero creo que es algo que tenemos. Y me llama mucho la atención
que el camino de la danza te llevó a este camino de espiritualidad. Pero Adrián, ¿cómo lo combinas? O sea, ¿en qué momento te das tiempo de todo? Porque eres papá, ¿no? De gemelos, lo cual es doble intensidad tener dos hijos al mismo tiempo de la misma edad, ¿no? Eres bailarín y ahora eres babalao. ¿Cómo combina su vida Adrián Arellano hoy día? Bueno, creo que, ¿cómo te diré? El chiste es hacerse tiempo o aprovechar ciertos tiempos. Por ejemplo, he llevado a mis hijos al taekwondo y mientras ellos están en clase, yo estoy leyendo, estoy estudiando rezos, entendiendo esos rezos. Mientras están haciendo otra cosa, me pongo a hacer diferentes cosas. Porque, bueno, yo en el día estoy con ellos todo el día, la mayoría del día. Y la verdad es que me siento muy, muy agradecido. Creo que los mejores maestros que vamos a tener, si tenemos la fortuna, los mejores maestros son nuestros hijos. De verdad que nos enseñan de una forma, wow. A mí me han dicho en mis clases, oye, antes eras bien desesperado, estoy hablando de hace 15 años. Eras bien desesperado, eras como gruñón, eras súper perfeccionista, eras así. Dijo, oye, ahora eres súper tranquilo, como muy pacífico. Y les digo, bueno, es que ahorita, ahora sí que mi universidad de paciencia, pues son mis hijos. Sí, y es una gran bendición el que pueda yo estar conviviendo con ellos. Podría verlo algunas personas como una forma de ching, no tengo tiempo, pero al contrario, me siento muy, muy bendecido el hecho que pueda estar conviviendo con ellos. De hecho, una de las razones por las cuales no me he metido de lleno otra vez por completo al baile, que sigo dando clases, sigo viajando de vez en cuando, pero una de las razones principales es porque quiero estar con ellos. Creo que los primeros años son los más importantes. Sí. Bueno, ahí mi madre te diría que siempre van a ser importantes, ¿no? A mí me sigue. Sí, sí, no, claro, ¿no? Ego y me dice, obviamente. No saludaste a tu abuela y, güey, tengo 46 años, ¿no? O sea, me sigue regañando, me sigue diciendo lo mismo que cuando tenía 8, si ya saludé a mis tías, a mi abuela y demás. Claro. Creo que sí, pero coincido en esa parte, ¿eh? Los hijos empiezan a darte un. O sea, cuando te quieres enojar, como es un güey, ¿de verdad te vas a enojar con alguien de un año? Está probando, ¿no? Está aprendiendo, ¿no? O sea, no quieras que ahorita él entienda que el berrinche y que no es bueno y que el capricho y demás, ¿no? Sí, sí comprendo perfectamente esa parte y coincido, ¿no? Mi hija, porque tengo la gran bendición de tener una niña, que yo no tuve hermanas, ¿no? En mi familia no lo viví, tuve dos hermanos. Dos hermanos que además eran bravos, ¿no? O sea, es otra historia la de mis hermanos. Pues nunca tuve, siempre con gente que pues, eran de los que no se dejaban y a mí me daban miedo, güey, pero me daban más miedo los otros, ¿no? Era como defender a los otros de mis hermanos. Me preocupaba que les pudieran hacer algo, cosas, ¿no? Esa parte de la dulzura de una mujer, de una niña que te sonría y todo, no la tuve. Entonces, coincido en esa parte que somos afortunados, ¿no? Y la universidad de la paciencia y además de aprovechar, ¿no? Hoy mi vida está más planeada que nunca porque si quiero que suceda algo, hasta ir a un congreso a promocionar, tengo que hacer como todo un tour para que todo para arreglar todo, claro, sí. Claro. Sí, así como esto que me dices coincidió mucho con algo que me dijeron a mí de, oye, Manolo, ya no te vemos en tantos eventos. Le digo, pues es que ya tengo dos hijos, güey. Entonces ahora tengo que estar más metido en redes sociales y hacer más cosas antes de poder decir, me voy a un congreso como lo hacía en los primeros años de fusión. Oye, mencionaste algo y me acordé de una anécdota que tú me platicaste, pero que quiero que todo el mundo escuche, ¿no? Dijiste, llevo a mis hijos a taekwondo. Si ustedes ven o han visto videos de Adrián Arellano, es el hombre más flexible del pinche planeta, ¿no? Yo de repente hoy ya me sorprendo con que o sea, estar en L acostado en mi cama no sucede, es bien, ¿no? Pero tú me platicaste
que la flexibilidad no te la enseñó ni la rumba ni la salsa, te la enseñó el karate. Y yo tengo un amigo que se parece a Van Damme, pero platícanos. ¿Cómo es que Adrián Arellano aprendió a ser flexible? Sí, bueno, yo precisamente por eso los llevo también al taekwondo a ellos, por disciplina, por muchos aspectos. Pero yo cuando entré al taekwondo, obviamente, que fue por ahí del 94, yo creo 93, tenía 13, 14 años, estaban de moda las películas de Van Damme. Entonces, obviamente en las películas tú veías a Van Damme con las piernas así de clac, y pues te digo, cuando quiero algo soy así de, ah, no, y sí. Entonces empezaba yo a tratar de tener esa elasticidad, me metí al taekwondo, obviamente, y en el taekwondo había un como aparatito que te sentabas y con una palanquita iba abriendo hasta quedar precisamente así, ¿verdad? Entonces, pues todos los días yo me subía ahí y hasta donde ya era y así, así. Y hubo un día que sí le di todo y no me preguntes cómo, sentado del piso de esa madre, perdón por mi francés, me paré. O sea, sentado así, no me preguntes cómo del dolor, me paré. Pero, pues de alguna forma u otra, logré esa elasticidad. Ya era muy cotidiano para mí tener ya esa elasticidad después de estar trabajándola desde ese tiempo, de Sí, siempre, además, agradeciéndolo. o sea, yo me acuerdo que esto lo platicamos cuando estabas en Baila conmigo, cabrón, porque estaba yo muy sorprendido de que en la tele aparecía, no sé cuál de las 1000 coreografías, ¿no? Pero salías Una del voluntad creadora. brincando y yo decía, ¿y este Bruce Lee qué pedo, cabrón, no? O sea, espero que la gente entienda que es Bruce Lee, cabrón, ¿no? Pero este güey así con las patas así como helicóptero. Y era como una escena donde anunciaban la final, ¿no? Dicho de paso, era con Cerritos. Y fue que te pregunté. Entonces, señores, si quieren ser intensos o quieren medir su, quieren aprender niveles de intensidad a la hora de bailar, acérquense a Adrián Arellano. Puede ser tu mejor consejo. Muy bien. La verdad es que el taekwondo me ayudó mucho. Y bueno, ahí en Bailando por un Sueño, pues sí, había coreografías muy, muy demandantes, otras donde había que tener esa elasticidad y de alguna forma u otra, pues yo ya, gracias a Dios, ya traía el callo de estar bailando ya 14, 15 años. Entonces, eso me ayudó mucho. Y fíjate, algo bien, bien importante de ahí, que creo que sale a colación un poquito con lo que estábamos platicando, de cómo la gente ahorita prácticamente se trauma por querer ganar. Ahí en Bailando, ni un día de todos los días que estuve ahí, me pasó por la mente ganar. Ni un día. Ni un día. Yo dije, voy a dar lo mejor de mí, voy a disfrutarlo y lo que salga, ni un día. Antes de eso, en competencias, en shows, iba y bailaba en España y yo iba de que no, tiene que salir bien para que me contrate. O sea, iba así. Que a veces varios de esos viajes no los disfruté como debería, porque iba más preocupado por hacer un buen papel que por disfrutarlo. Y en Bailando, ¿no? En Bailando fue algo como muy característico en ese aspecto de decir, oye, ¿vas a ganar? No sé. Oye, ¿quieres ganar? Yo estoy dando lo mejor. Y todos los días me repetía eso. Todos los días. Y creo que ha sido la mejor etapa en el aspecto de disfrutar lo que estoy haciendo. Sí, bueno, digo, y además no, no se daba, pero la realidad, lo que veíamos del otro lado de la pantalla es, o sea, yo siempre te he tenido por muy disciplinado, por muy loco, por muy intenso, porque sí tenías esa fama, ¿no? De que eras muy intenso para ensayar y que eras, y mira que lo dijera Maritza y que lo dijera Ernesto, no es poco, ¿no? Porque también son muy intensos, ¿no? Entonces, cuando un intenso te dice que alguien es intenso, es, mames, este güey es el más intenso de los intensos. Pero lo que notábamos, además, tuviste la gran fortuna, creo yo así, ¿no? De que, pues, eres un gran bailarín y te tocó una gran bailarina, ¿no? O sea, independientemente de lo que Definitivamente. sea como artista María León,
es una gran bailarina, es de esas que, al igual que tú, tiene la pata aquí, ¿no? Muy, muy interesante lo que lograron. Sí, la Oye, verdad que sí. Dancito, y ya hablamos de ayer, de hoy. ¿Qué sigue para Adrián Arellano en los siguientes 5 años? Mira, yo ahorita en estos 5 años yo sigo en lo mismo, sigo estudiando, sigo preparándome, sigo dando clases. El baile para mí, eso nunca va, se va a frenar, ya sea dando clases, viajando. La verdad es que el baile para mí es algo que en su momento, en un momento precisamente saliendo de bailando, quise dejarlo porque salí como muy harto. Salí súper harto, bailábamos de 8 a 10 horas diarias durante 4 meses y yo ya llevaba bailando 15 años y viajando y todo, salía así de ya no quiero saber nada. Y en ese momento incluso puse un negocio y dije, si me pega el negocio, ya no Adiós voy. el baile. Adiós el baile. Así estaba yo de que, pero simplemente me di cuenta que era un momento de mi vida que yo necesitaba descansar un poco, descansar de eso. Después de ese momento, ahorita yo me doy cuenta que yo no puedo estar sin el baile. No puedo. Entonces, obviamente, el baile va a seguir conmigo durante toda la vida mientras yo lo pueda seguir haciendo. Y obviamente mi familia, para mí mi familia es lo más importante. Mis hijos son lo más importante. Y bueno, el lado espiritual, ahorita, como te diré, ha venido a llenar una parte muy importante de mí, muy, muy buena. Porque cuando no estoy bailando, estoy consultando a las personas o ayudando a las personas. Y la verdad es que es una satisfacción súper bonita el poder servir como un canal para que puedas ayudar a la gente a llegar a un equilibrio. Creo que eso es lo mejor. Y todos. Todos, creo que no hay ninguno, todos tenemos cosas desequilibradas en las cuales tenemos que trabajar siempre. Entonces, el poder ser canal y poder ayudar, eso es algo increíble. Entonces, de repente me invitan a juiciar a congresos, ya ves, estuve ahí en Fusión y la verdad es que me la paso increíble. La verdad, el baile me sigue fascinando. Ahorita no he montado una coreo nueva. Soy, híjole, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo diré? Así como soy de apasionado, soy muy, muy honesto conmigo. Cuando no tengo ganas de montar un acordeo, no lo voy a hacer, porque sé que no va a salir un resultado que yo quiero. Cuando tengo ganas, me dejo ir. O sea, eso yo lo sé. Ahorita, tengo ganas de volver a montar un acordeo. Con esas ganas de siempre. Y obviamente con cosas de afro, rumba, porque tampoco puedo dejarlo si es algo que me hace y me llena por completo. Entonces, de aquí a 5 años sigue estando el baile, mi familia y obviamente la religión. Ha sido una etapa nueva en mi vida, la cual estoy disfrutando muchísimo. Creo que en una etapa muy, muy padre. Sí, fíjate que me quedo mucho con esto que dices, ¿no? De repente estamos tan cansados de estar haciendo lo mismo todos los días, todo el tiempo, todas las horas, que de repente hacer un alto y decir, necesito tiempo para mí, es bien válido, bien justo, y ayuda como a reciclar, ¿no? El descanso a veces es eso, ¿no? Que de repente, bueno, ahora que vivimos en la cultura de los coaches y de todos estos que se la pasan diciendo, tú puedes. Si tú se lo deseas y lo pones en el universo, tú lo puedes lograr. No dejes que nadie interrumpa tus sueños. Y entonces te vuelves una máquina de hacer mamadas todo el día, ¿no? Y de repente cuando no logras nada, ni está el universo, ni está el secreto, ni están todos estos güeyes diciéndote nada, ¿no? No, yo Entonces... sé, todos necesitamos cosas diferentes. No porque a mí me funcione descansar, a lo mejor le va a funcionar a alguien más. A lo mejor sí. Creo que depende muchísimo de cada persona. Creo que todos tenemos que ahora sí que
hacer como una introspección de saber cómo te sientes, qué no te gusta, qué te gusta, cuál es un mal necesario que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Creo que esa parte de ser conscientes es bien importante y más para un bailarín, creo, más, porque a veces estamos como tan metidos en esa parte de reconocimiento que nos cegamos que a veces es bueno tener un descanso. No pasa absolutamente nada. Sí, parar es parte de la vida, ¿no? Si tenemos que dormirnos todos los días, pues físicamente el cuerpo te está diciendo, güey, tienes que parar, güey. Para que esto procese, para que tu vida tenga un sentido, tienes que retomarlo. Y lo menciono por eso, ¿no? Porque de repente cuando la mente está muy cansada, el peor consejo que entiendes es, estás muy cansado, pero quieres hacer más, ¿no? Y hay pulgas en la vida que te dicen es que cómo quisiera que el día tuviera más horas. ¿Para qué, cabrón? Detente, ¿no? O sea, haz un alto, respira, ¿no? Porque si no, no vas a tomar buenas decisiones, ¿no? Tan importante es estar activo, ser intenso, y mira que estoy hablando con uno de los intensos más intensos de los intensos. Qué bueno que le mencionas, ¿no? A estas nuevas generaciones, es, güey, date un espacio para decir, hoy no, ¿no? Hoy quiero quedarme en mi casa a dormir, hoy quiero ver televisión, hoy quiero estar con mis hijos, hoy quiero salir con mi novia, no lo sé, ¿no? Lo que necesites hacer también es bien válido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que, o sea, sé que muchos tienen la meta de ganar ciertas cosas y todo, pero a veces no somos conscientes del desarrollo que vamos teniendo por tener una fe ciega en llegar a un lugar, que ya lo mencionabas, llegas ahí y luego ¿qué? Entonces, creo que es bien importante para todas las nuevas generaciones que se lo tomen con calma en el aspecto de disfrutar su día a día. A veces tú puedes ensayar, perdón mi francés, encabronado porque no te salen las cosas, enojarte con tu pareja, o puedes ensayar disfrutándolo porque sabes que tienes que hacerlo de todas formas. Entonces, hay personas que yo he visto en las competencias que son las 3 de la mañana y están y dices, primero, no tuviste tiempo para ensayar tanto tiempo para que un día antes te estés quemando toda la energía que puedas tener. Sí, sé que ahorita la gente trae un rendimiento increíble por el ejercicio y por todo. Y se nota, reitero, el nivel cada vez es más grande. Pero siento que a veces es tanta la vehemencia de querer llegar ahí que en vez de disfrutar lo que estás haciendo arriba del escenario, estás buscando no equivocarte y estás buscando ganar. Cuando a veces el hecho que tú disfrutes arriba del escenario va a transmitir muchísimo más. Hay personas que se centran tanto en un perfeccionismo de que, ching, me salió mal esto, ya, valió gorro. No, y todo lo demás que hiciste. Claro, sé que una competencia, cualquier error cuesta, lo sé, pero también ahorita el nivel es tan alto que cualquier persona que transmite, si ya todo el nivel está muy parejo, créeme que el que está transmitiendo es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque lo está disfrutando, te está haciendo sentir cosas y al final de cuentas esto es arte. No se trata de hacer un trabajo perfecto, se trata que me haga sentir algo, creo Fíjate yo. qué buenas palabras te acabas de aventar, güey, porque me recordó justo en el 2015, Karel, 2000, sí, fue 2015, reviso las papeletas, ¿no? O sea, porque se las pasamos a Armando y por alguna razón las tenía yo en la mano e hice así y vi las calificaciones del primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Y de repente me di cuenta que perdía por dos, no me acuerdo si eran por dos décimas una persona, ¿no? Y entonces, cuando veo esto, pues reviso las papeletas y le digo a Karel, oye, Karel, yo me preocupo por el evento porque de repente la gente cree que yo soy el que pone las calificaciones, ¿no? Y llegan y me preguntan cosas. Ya aprendí que ese no es mi problema.
que tienen que preguntarle a los bailarines y que los bailarines decidirán Claro. si hay tiempo de dar retro, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo, Karel, Karel, ¿cómo le digo a esta persona que perdió por una décima, ¿no? Con respecto al, o sea, ¿en dónde viste una décima? Dice, tú no te preocupes, tú no le tienes que decir nada a nadie. Yo le digo, si tienes un problema, yo le digo, yo sé perfectamente esto y esto y esto y esto. Esto lo Claro. comento y lo comparto para esto que mencionas, ¿no? Es, oye, enfócate en dar lo mejor de ti y en disfrutar el momento, porque la vida se tiene que disfrutar, ¿no? Y miren que uno de los bailarines o de los primeros bailarines que estuvo en escenarios en el extranjero lo tienen aquí enfrente en un en vivo. Y hoy, después de 98 a hoy, han pasado, ya pasaron 25 años, ¿no? O sea, si alguien te dice, aprende a disfrutar bailar, te lo está diciendo porque ya pasó por la competencia, que también fuiste competidor, por el escenario, que ya también fuiste, o sea, hiciste muchos shows en todo este tiempo. Alguien que lo transmite, es su día a día, ¿no? En el baile, y creo que es uno de los mejores consejos que alguien puede escuchar en este momento es, señores competidores, los que llegaron hasta aquí y los que lo van a ver después, aprendan a disfrutar lo que están bailando, porque el tiempo no regresa, ¿no? O sea, si tú quieres sufrirlo, si tú quieres que esto sea un dolor de cabeza, estás en el camino correcto, lo puedes hacer. Pero aprende a disfrutarlo, ¿no? Muy bien. La verdad es que Amigo. a mí me pasó eso. Hubo un tiempo que te digo, yo no disfrutaba. En España, precisamente, yo cometí un error, un solo error. Salí de bailar, la gente aplaudió así cañón en España, en Madrid, y terminó el show y yo me fui a encerrar. Y de repente el promotor fue a hablar conmigo y me dijo: joder, Adrián, ¿por qué no estáis bailando con la gente? Y yo, no, es que me equivoqué. Y me dice: tío, ¿pero qué no viste? Toda la gente se paró y bla, bla, bla. Sois la hostia. Y me empezó a decir hasta lo que no. Y yo, o sea, estaba tan metido en esa parte de querer hacer las cosas bien, que un pequeño error, por ese pequeño error, según yo, ya había salido de la fregada. Y claro que no. O sea, veo el video, veo que la gente se paró a aplaudir y que estuvo muy bien, Que no y a veces lo exigen vio. más. Hay veces que hay errores que solamente ustedes notan, güey. ¿No? Yo, a mí, que soy, bueno, como soy el promotor, de repente ha habido gente como tú. Alguna vez el mismo Adolfo me dijo, Manolo, perdón, es que no salió bien esto. Y yo, güey, por Dios que no me di cuenta. O sea, creo que es algo que notas tú, ¿no? Y está bien que se demanden, ¿no? Porque eso lleva a niveles de perfección las cosas, pero no olviden gozar las cosas, ¿no? Empezamos a bailar porque nos gusta, ¿no? Entonces, veámoslo desde ahí. Sí, la verdad que sí. Creo que es bien importante ese mensaje ahorita para todas las nuevas generaciones y las que ya están, que lo más importante es disfrutar. Bailamos para disfrutar y expresar. Y aunque sea una competencia, hay que disfrutar. Lo voy a apuntar, Carmen, a ver si luego lo hago frase. Lo más importante es disfrutar. Espero que lo utilicen bailarines, pero se adapta para todo. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Amigo, pues muchísimas gracias por el espacio. Dijimos una hora, ya llevamos casi hora y media. Nos tardamos un rato en conectarnos, Ya pero nos hacía falta esta plática, ¿eh? No, y la que nos muchísimo. falta todavía. Sí. Y yo siempre digo que habrá partes dos. Estoy haciendo dos modelos de entrevistas. Una, esto en vivo, para que vean para que conozcan como la carrera de la gente, ¿no? Porque para mí es bien importante cuando alguien ve a Adrián Arellano, pues qué hay atrás de todo lo que ha hecho Adrián Arellano, ¿no? ¿Quién es Adrián Arellano en la historia de la salsa, del mambo y de la rumba en México, ¿no? Hoy decimos afro y rumba y siempre pensamos en gente de Cuba, pero aquí hay uno que es muy mexicano, ¿no? Muy del norte y que hubo un momento en los eventos, esto también para que lo sepan, hubo un momento en los eventos donde si querías tener algo de rumba, alguien que supiera rumba y salsa,
teníamos que contratar a este señor que tienen enfrente, ¿no? Que es uno de los mejores maestros que ha visto el país, que es uno de los mejores bailarines y que hoy puedo decirles que es un maestro de maestros. Me quedo con una anécdota, ¿no? La primera persona por la que a mí me preguntó Eddie Torres cuando llegó a Fusión en el 2011, por primera vez, me dijo, oye, Manolo, ¿y no viene mi gran amigo Adrián Arellano? Y yo, sí, maestro, al ratito llega, ¿no? O sea, es alguien que lo conocen, o sea, cuando digo Eddie Torres, no te sé, es del que aprendieron casi todos en este camino. Amigo, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, y pues se va a quedar grabado para que aquellos que quieran ver esta entrevista, va a estar en la página de Fusión y voy a dejar como colaborador a este señor para que también sus alumnos, si no lo saben y nada más van un ratito a tomar una clase, vean el animal de artista que tienen por maestro. Gracias, hermano. Un súper abrazote y muchas bendiciones. Y saludos a todos. Gracias a todos y nos vemos el jueves que entra. Un abrazote.